Noticentro 1, CMI. Tragedia en Neiva. Un devastador incendio en una vivienda acabó con la vida de 8 integrantes de una misma familia. Detenido senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, investigado por presuntos actos de corrupción en la licitación de millonarios contratos estatales, tendrá que responder por 3 delitos. Incautación de megacargamento de cocaína en Barranquilla. El estupefaciente estaba mezclado con carbón y tenía como destino Bélgica. Claudia López vuelve a arremeter contra el presidente Gustavo Petro, asegurando que Colombia es potencia mundial del crimen. Ex-rector y fundador de Universidad en Medellín fue capturado por el supuesto crimen de su expareja. Nueva estafa a turistas en Cartagena. Dos ciudadanos argentinos denuncian que les cobraron 7 millones de pesos por 2 limonadas. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Un devastador incendio acabó con la vida de 8 integrantes de una misma familia en Neiva. El incendio que consumió por completo una vivienda en el barrio Santa Isabel de la capital huilense ocurrió en la madrugada de este viernes. Los cuerpos de emergencia atendieron el llamado y de inmediato 2 vehículos extintores y 8 socorristas del cuerpo de bomberos se desplazaron rápidamente hacia el lugar de los hechos, encontrando a las víctimas inconscientes y quemadas. Las autoridades señalan un aparente cortocircuito en la sala como posible origen del fuego. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Neiva detalló que las motocicletas bloquearon la puerta principal, impidiendo a las víctimas evacuar a tiempo. Se generó un incendio estructural en una de las viviendas aquí en el barrio Santa Isabel, como unas 6, lamentando la situación, con 8 personas fallecidas, 5 personas adultas, 3 menores de edad, y que este incendio pues fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, a la cual pues llegan 7 unidades, 2 máquinas estructurales, y que estamos en este momento en ese proceso de investigación para tomar determinaciones o cuáles fueron las causas que generaron dicho evento. Pues la gente acá echándole agua, y cuando se prendió todo, entonces la corriente colocó la reja, con la reja quedaron con corriente, no puedan entrar, y los vecinos aquí eché agua, pero eso no era suficiente. Cuando ya bombero llegó, ya está todo en llama, todo calcinado ya. Entonces cuando llegaron y apagaron, entonces sacamos la gente para acá, los que estaban adentro, los 8 familiares. En los calabozos del búnker de la Fiscalía pasó la noche el senador Ciro Ramírez, luego de que fuera detenido por el CTI de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. César Melo tiene los detalles de este proceso. César, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues el congresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez, fue detenido por una investigación por 3 cargos relacionados con presuntos actos de corrupción en millonarios contratos estatales. En las próximas horas, el Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, tendrá que definir en qué lugar de reclusión pasará su proceso Ciro Ramírez, dado que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia estableció que el actual congresista tiene que enfrentar su proceso detenido por 3 delitos. Y es que esta investigación contra Ciro Ramírez arrancó en la Corte Suprema de Justicia cuando se investigaba al fallecido senador liberal Mario Castaño. A este senador se le detectó que estaría amañando millonarios contratos estatales a cambio de dádivas, y lo que estableció la Corte Suprema de Justicia y lo que está investigando es que al parecer 6 senadores más 6 congresistas también estarían involucrados en esa trama de corrupción. Así las cosas, Ciro Ramírez fue uno de los senadores que terminó salpicando por este caso y ahora tendrá que enfrentar posiblemente un juicio por estos hechos. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. La Policía Nacional incautó 2,4 toneladas de cocaína mimetizadas en carbón en el puerto de Barranquilla. Estiluenga Sus está en el lugar de la incautación. Muy buenas tardes y detalles de esta operación. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde, los saluda a esta hora desde el puerto de Barranquilla, donde hace pocos minutos las autoridades confirmaron la incautación de más de 2.400 kilogramos de cocaína que estaban mimetizados en carbón, una carga que saldría hacia Bélgica evaluada en más de 10 millones de dólares. Anunciar la incautación de 2.453 kilos de cocaína que pretendía sacar el Clan del Golfo hacia Europa, hacia el país de Bélgica, de acuerdo a los reportes de la inteligencia policial. Pretendía
el clan del Golfo sacar este cargamento de carbón coque utilizando una mezcla dentro de esta, de este elemento natural. 2,4 toneladas de cocaína entonces incautadas por la Policía Nacional justo aquí en el puerto de Barranquilla. Este carbón tenía como destino Bélgica. No hubo capturas, por lo que el director de la Policía Nacional, William René Salamanca, quien también se desplazó hasta esta ciudad, afirmó que se abre una investigación para determinar si hay funcionarios implicados. Le preguntamos al general Salamanca sobre las capturas de policías en 2023 y la cifra es de más de 500 uniformados implicados en hechos de corrupción y narcotráfico que han sido capturados por la misma policía. Hemos capturado a 510 policías, una cifra de un 25% más con relación al año anterior. Gracias a la labor propia de la policía, la iniciativa la da la policía, con la inteligencia, contrainteligencia y con la policía judicial. Por su parte, el director de la DIGINA Interpol, el general José Luis Ramírez Inestrosa, reveló que el 50% del mercado del narcotráfico está a cargo de las disidencias FARC y el ELN, los dos grupos que en este momento llevan a cabo diálogos y también negociaciones con el gobierno nacional. Dentro de ese análisis que se está realizando, tanto los grupos armados organizados como las disidencias de las FARC residuales, la segunda marca Talia, el Estado Mayor Central y el ELN podrían tener más o menos un 50% participación en el mercado del narcotráfico. Sin embargo, como lo mencionó mi general, estamos identificando narcos invisibles que también en algunas zonas delinquen a nombre de esas estructuras. Los oficiales también confirmaron vínculos directos de narcotraficantes colombianos con algunos mexicanos, como el de Sinaloa y el de Jalisco. También dicen que hay preocupación por los denominados narcos invisibles. Esta es toda la información desde Barranquilla, en su puerto, bajo 34 grados, con la cámara de Carlos Bermúdez. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Un feminicidio dio un giro inesperado en Medellín. Fue capturado el fundador y exrector de una universidad por el asesinato de su exesposa, la entonces vicerrectora de la institución. Hernán Muñoz, ¿cómo es esta historia? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Álvaro Maestre Ochoa, cofundador y exrector de la institución universitaria. Según la fiscalía, fue capturado por ser el presunto responsable del asesinato de su exesposa, quien era la cofundadora y la entonces vicerrectora de la universidad. Los detalles del crimen y de por qué habría ocurrido se conocerán durante el día en la audiencia. Un año y medio después, un crimen que conmocionó a una comunidad universitaria dio un giro inesperado. En Medellín fue capturado Álvaro Maestre Ochoa, exrector y cofundador de la institución universitaria Visión de las Américas. Según la investigación, sería el presunto responsable del asesinato de su exesposa Nora Luz Carmona, cofundadora y entonces vicerrectora de la universidad. El homicidio se presenta el año pasado, en el mes de marzo, cuando la víctima llegaba a su casa, se desplazaba después de ir de la universidad y es abordada por una persona que le dispara en repetidas ocasiones y le genera la muerte. La fiscalía reveló que otra mujer, antigua secretaria general de la institución, también fue detenida. El día del crimen, la víctima recibió 9 disparos. Hoy la fiscalía va a presentar a estas dos personas ante un juez de control de garantías por los delitos de feminicidio agravado. Aunque los detalles se conocerán en audiencia, las autoridades investigan si se trató de un homicidio por diferencias en las ganancias del negocio o se trató de un crimen pasional. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, confirmaron la captura de 7 personas que integraban una poderosa estructura delincuencial dedicada al tráfico de drogas. Según la investigación, los 7 detenidos hacían parte del grupo delincuencial El Guayabo, con presencia en el municipio de Itagüí, Antioquia. Vanessa, una reconocida jíbara del sector, quien en repetidas ocasiones se enfrentó con nuestra policía, con el ejército, con funcionarios de la Secretaría de Seguridad, y hoy es capturada junto a los otros bandidos que tenían este expendio de estupefacientes allí.
La fiscalía reveló que entre los capturados hay un presunto cabecilla del Clan del Golfo. Se realizaron 7 allanamientos, todos con fines de captura. Importante señalar que en uno de estos allanamientos se logra la captura en flagrancia de una persona que se llama Óscar Coronado, alias Jesús. Esta persona se pudo establecer judicialmente que es un cabecilla del Clan del Golfo. Este cabecilla estaba encargada del área militar de esta organización en el municipio de Yarumal. Esta persona había sido capturada y se había fugado de una estación de policía del Plato Magdalena. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Y terminamos con noticias del suroeste antioqueño porque el Cuerpo Oficial de Bomberos confirmó un grave accidente en el municipio de Caldas, en Antioquia. 22 personas resultaron lesionadas, 2 de ellas con heridas de gravedad que incluso las llevaron a amputaciones y en este momento se encuentran en delicado estado de salud en hospitales de alta complejidad en Medellín. El accidente ocurrió en un sector conocido como Caja de Oro, a 2.5 kilómetros de la zona urbana de Andes, Antioquia. Según la investigación, un bus de servicio público y un vehículo que transportaba gas propano se estrellaron. Deja un resultado de 2 personas graves con amputaciones en sus extremidades superiores, los cuales fueron trasladadas a hospitales de mayor complejidad. A la ciudad de Medellín. Igualmente se hizo el traslado alrededor de unas 20 personas adicionales con lesiones menores, el cual en este momento todavía están en área de triaje en la unidad hospitalaria de San Rafael del municipio de Andes. A esta hora algunos de los lesionados continúan en valoración y las 2 personas que resultaron con heridas de gravedad fueron trasladadas a Medellín y su pronóstico es reservado. Por lo pronto, esta es toda la información desde Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. El distrito firmó el convenio para la construcción de un nuevo campus destinado a la ciencia, tecnología e innovación. En este evento, la alcaldesa volvió a arremeter contra el presidente Petro. Nicolás Romero, muy buenas tardes. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Luisa? Muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. La saludo en directo desde la Cámara de Comercio de Bogotá, donde el distrito acaba de firmar el convenio con entidades privadas para la construcción de un nuevo campus de ciencia e innovación y tecnología. La alcaldesa mayor de Bogotá acaba de realizar esa firma. Y para explicar qué significa este proyecto, me acompaña a esta hora el secretario de Desarrollo Económico. Secretario, bienvenido a este espacio, Noticentro 1 CMI. Contémosle a la ciudadanía qué significa la firma de este convenio y para qué va a servir este campus. Lo primero es que el campus de innovación, ciencia y tecnología de Bogotá son 247 hectáreas que están en una localización muy especial, donde está Ágora, donde está Corferias, donde está la Universidad Nacional. Ahí ese es el corazón del campus de innovación y va a haber una serie de inversiones públicas y privadas en esa zona que va a ser el mejor sitio para ubicarse empresas y proyectos de innovación, ciencia y tecnología. Y hoy estamos firmando la construcción del edificio sede. Van a ser los primeros 44.000 metros cuadrados, va a ser un edificio que los primeros 7 pisos va a ser espacio público y donde va a haber muchos servicios de innovación, ciencia y tecnología para toda la ciudad. Lo denominaron ustedes como un nuevo Silicon Valley para Bogotá. Digamos, es un lugar donde la gente pueda interactuar, pueda intercambiar ideas, puede encontrarse un empresario con una universidad, puede encontrarse un innovador con un financiador. Es un encuentro, un espacio sobre todo de encuentro, de interacción y de creación de nuevas ideas. ¿Cuál es la importancia de eso para el futuro económico de Bogotá? Pues ese va a ser el futuro económico de Bogotá precisamente. Este es el proyecto más importante en materia de innovación. Va a mandar una señal clarísima de que Bogotá se quiere convertir en la capital de la innovación, no solo de Colombia, sino América Latina y el Caribe. Ya es la tercera ciudad más importante en el emprendimiento, alto impacto y la innovación, y queremos llegar a ser los primeros. Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Noticentro 1 CMI. Cambiamos rápidamente de información porque la alcaldesa mayor de Bogotá, en la intervención y la firma de este nuevo acuerdo, lanzó una nueva crítica al presidente Gustavo Petro de acuerdo a la seguridad no solo en Bogotá, sino en el resto de ciudades de Colombia. Ni hacen ni dejan hacer, y eso sí es calamitoso. El nivel de inseguridad, inestabilidad en las instrucciones que tiene hoy la fuerza pública, la policía, de desincentivo. Persiga a este. Ah, no, mentiras, firmé un acuerdo, ya no lo persiga. Ah,
mentira, lo violó el acuerdo, ahora sí persígalo. No, así es imposible. Sigo insistiéndole al señor presidente de la República. Yo entiendo su buena intención, pero la seguridad y la justicia no es un tema de bienpensantismo. Hay que tener capacidad estratégica, conducción seria y consistente de la política de seguridad y justicia. No va a haber paz, ni media, ni chiquita, ni total, si seguimos desarticulando y desvertebrando y desincentivando a la fuerza pública. Si tenemos menos en vez de más policías. Lo que es hoy Colombia, desafortunada y dolorosamente, porque nadie quisiera eso. Es una Colombia potencia mundial del crimen. Cambiamos de tema porque la Policía Metropolitana de Bogotá capturó al señalado de haber asesinado a un hombre de la tercera edad que estaba tratando de ayudar a dos mujeres que estaban siendo víctimas del hurto de un monto de dinero que acababan de retirar de una entidad financiera. Este delito se dio aproximadamente hace algunos 5 meses y la Policía Metropolitana de Bogotá le hizo seguimiento a esta persona y logró su captura. Escuchemos a continuación al vocero de la Metropolitana de Bogotá. Nuestra policía judicial pues logra la captura de esta persona denominada alias Barbas. Esta persona participó en el hecho de fleteo en el mes de julio donde fallece una persona de 64 años de edad. Estas personas, dos damas, van hasta la localidad de Fontibón, retiran un dinero, se regresan a la localidad de Engativá donde residen y obviamente cuando ellas están bajando del taxi, una persona de 64 años de edad, que es la que fallece, las ayuda con las maletas a bajarse del vehículo. Son abordadas por una motocicleta donde se baja un sujeto y las intimida con arma de fuego, les quita un bolso donde ellas llevaban 4 millones de pesos y esta persona de 64 años pues trata de impedir que les roben a las señoras y es ultimado por uno de estos delincuentes. La persona que se captura es una persona que participa en este hurto, es la que maneja un vehículo taxi. Con esta información me despido desde el occidente de Bogotá, Nicolás Romero para Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espero. Nueva denuncia de cobro excesivo a turistas en Cartagena. Por 2 limonadas habrían cobrado 7 millones de pesos. Ya volvemos. En las últimas horas, la Fiscalía citó al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para imputarle cargos por corrupción. Valentina Villegas tiene los detalles. Valentina, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues Ospina estaría involucrado en actos de corrupción por presuntas irregularidades en contratos suscritos en el año 2020. Otros exfuncionarios también estarían implicados. Garantizamos el derecho. La Fiscalía General de la Nación ha convocado a una audiencia de imputación de cargos al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en relación con presuntos actos de corrupción. Los sucesos surgen a partir de las denuncias presentadas por el abogado Elmer Montaña, quien señala de posibles irregularidades al actual alcalde en la contratación del alumbrado navideño del año 2020. Lo grave aquí es que el alcalde hace un contrato con una empresa que sabe que no tiene la idoneidad para cumplir con el objeto contractual. Eso constituye el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Por ese contrato, por esa irregularidad, es que ha sido citado para el 29 de enero audiencia de imputación de cargos. El contrato que en su momento se llevó a cabo con las empresas municipales de Cali significaría un valor superior a los 11 mil millones de pesos. La investigación también incluye a Marco Aurelio Vera Díaz, entonces director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, y a Juan Diego Flores González, exgerente de Encali. Ha sido, digamos, uno de los gobiernos más corruptos que yo creo ha tenido este país, no la ciudad, sino que ha tenido este país. Ospina ha actuado con absoluto cinismo. Hasta el momento, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no se ha pronunciado al respecto ante los medios de comunicación. Sin embargo, a través de la red social X, aseguró que nunca ha adelantado una contratación sin requisitos legales y que continuará luchando para demostrar su inocencia. Y cambiamos de tema, pues fueron desarticulados por la Policía Nacional los grupos delincuenciales La Ponceña y Los Bananeros, dedicados al tráfico de estupefacientes en la capital vallecaucana. En operaciones de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali fueron desarticulados Los Bananeros y La Ponceña, dos estructuras delincuenciales que se dedicaban a la comercialización de marihuana exótica, drogas comestibles, sintéticas y otras sustancias como fentanilo y ketamina a través de redes sociales. 5 meses de investigación llevaron a la captura de 14 de sus integrantes en 8 diligencias de allanamiento en los barrios Sucre, Primitivo Centro.
dentro de las comunas 1, 11 y 12 de la ciudad de Cali. Estas estructuras afectaban entornos universitarios, los alrededores de un colegio y parques ubicados en diferentes barrios de la ciudad. Incluso los presuntos delincuentes contaban con trabajos formales para camuflarse y expender las drogas. Las drogas estaban siendo distribuidas en la modalidad de domicilio después de un proceso de comercialización virtual donde acordaban detalles como cantidades, precios y promociones y el punto donde se iban a entregar estos estupefacientes. Cabe resaltar que uno de los capturados, quien actuaba como líder de los bananeros, se encontraba con medida de detención domiciliaria y otros de los capturados cuentan con antecedentes por concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Los capturados, entre los que se encuentran 6 mujeres, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural a 13 de ellos y una medida domiciliaria. Y en otra información, en las últimas horas la Policía Nacional dio a conocer el cartel con los 31 delincuentes más buscados del puerto de Buenaventura. Estas personas estarían siendo buscadas por las autoridades por los delitos de hurto en sus diferentes modalidades, tráfico de estupefaciente y homicidio, entre otros delitos. La Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes brinden información que permita la ubicación y posterior captura de los señalados en el cartel. Además, asegura confidencialidad y absoluta reserva para los informantes. Luisa y televidentes, por el momento es la información. Desde Santiago de Cali, Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Grandes bases de la reforma laboral fueron aprobadas en primer debate en Cámara de Representantes. El debate de este proyecto también fija posiciones en la mesa de concertación del salario mínimo que hoy podría revelar la cifra de aumento para el 2024. Luisa Fernández tiene todos los detalles. Luisa, buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes. Pues mire, de 98 artículos con los que cuenta la reforma laboral fueron aprobados ayer 16. Entre los más importantes y dos grandes bases, como usted lo decía, está la definición de la jornada nocturna, que ya en el texto se dice que inicie desde las 7 de la noche. Recordemos que este es apenas el primer debate de 4 que se van a surtir en el Congreso de la República. Sin embargo, pues ya se fijó ese punto en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, es decir, jornada nocturna desde las 7 de la noche, no desde las 9 como está considerado hoy, como se considera actualmente, mejor. También se fijó que el recargo dominical o por trabajar un festivo sea de hasta el 100%. Esto se va a realizar de manera gradual y la misma ministra de Trabajo nos explica cómo será. Son la recuperación de derechos de los trabajadores y trabajadoras que la ley 789 había recortado, como es el caso de la jornada diurna, la jornada nocturna, que debe tener un recargo del 35%, y el de pagos de dominicales y festivos, que está hoy en el 75%, y se vuelve a lo que se tenía, que era el 100%, de manera progresiva. Mire, y otro punto importante aprobado ayer en Comisión Séptima de Cámara de Representantes es lo de la seguridad social de los trabajadores de plataformas digitales. Y es que en un solo artículo que se aprobó de este capítulo de trabajadores de plataformas digitales, pues se define que si el trabajador es dependiente a la empresa de reparto, pues la empresa deberá hacerse cargo de su seguridad social. Sin embargo, si el trabajador es independiente, la empresa se hará cargo del 60% del pago de salud y pensión y el trabajador se hará cargo del 40%. Pues faltan todavía más de 80 artículos para aprobar, sin embargo es un debate que se va a, o que va a continuar el próximo año y que al menos en Comisión Séptima se hizo de manera apresurada. Esto fijará una posición, de hecho, en la mesa de concertación de hoy, cuando podríamos conocer la cifra de aumento del salario mínimo para el próximo año. Luisa, más detalles en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Así es, Luisa, muchísimas gracias. El gobierno anunció que duplicará la inversión en el sector agropecuario. La Agencia de Desarrollo Rural alista los recursos del presupuesto para fortalecer proyectos productivos en el campo. El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera, dijo que a través de un plan de choque se aceleraron las inversiones de esta entidad en los proyectos productivos en distintas regiones del país.
hemos logrado hacer un plan de choque que permitió quintuplicar la ejecución. Logramos terminar este diciembre de 2023 con un nivel de ejecución más que aceptable, llevando precisamente el dinero público a donde debía llegar, a las organizaciones y a los proyectos campesinos. La agencia, que este año ejecuta un presupuesto de alrededor de 500 mil millones de pesos, duplicará sus inversiones el año entrante. Está presupuestada una suma cercana al billón de pesos y ahí tenemos dos formas de ejecutar. La primera, los proyectos estratégicos nacionales, y la segunda, la convocatoria de Asociatividad 2023, que tuvo un éxito asombroso en la inscripción de proyectos de parte de las asociaciones. Las inversiones de la ADR en proyectos productivos del campo se enfocan principalmente en distritos de riego y maquinaria. 60 jóvenes pertenecientes a pandillas de Cartagena entregaron sus armas y pidieron acogerse a programas de rehabilitación social. Tatiana Rodríguez nos amplía la información. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Estos jóvenes son pertenecientes a las pandillas de los barrios Boston y asimismo Bicentenario. Han entregado sus armas como símbolo de reconciliación y asimismo un cambio y ser acogidos por la sociedad. Asimismo, ha señalado las autoridades que ahora pertenecerán al programa de rehabilitación por parte de la Policía Metropolitana. Son en total 60 jóvenes de los barrios Ciudad del Bicentenario y Boston que hacían parte de las llamadas pandillas que decidieron entregar sus armas como símbolo de cambio y reconciliación con la sociedad. Pues si nos ven mal, por las cosas malas que hacemos, no nos ven bien. Cuando hacemos cosas buenas, productivas, siempre nos ven medio ahí, pero nos ven bien. En este desarme, voluntarios entregaron 24 armas cortopunzantes, entre machetes y cuchillos, y 5 armas de fuego como un compromiso para no generar hechos que afecten la convivencia. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos prevenir las lesiones personales y los homicidios que se han presentado en la jurisdicción del CAI Flor del Campo. Los jóvenes que ahora hacen parte del plan desarme de la Policía Metropolitana recibirán capacitaciones y formación laboral a través de convenios con entidades. En lo corrido del año, las autoridades han realizado 13.146 campañas de prevención de diferentes delitos y se han intervenido 17 grupos de jóvenes de especial atención. En otras noticias, les cuento que se presentó un nuevo caso de estafa en Playa Blanca. Esta vez las víctimas son dos turistas argentinos que se encontraban disfrutando sus vacaciones en estas playas. Hicieron la denuncia a través de un video. Veamos. Mi amigo pide unas limonadas de mango. Yo me fijo en la carta de precio, cada una valía 35 mil colombianos, pagamos, cuando vamos a pagar, yo me fijo, él quiso pagar con su reloj, con su tarjeta por aproximación, el hombre trae el teléfono para cobrarnos y me mostró a mí que estaba más atento al tema de los precios, y yo vi que estaba bien. Después cuando él se fija hoy en su control de banco, decía 3 ceros más. ¿Cuánto nos cobró? 7 millones. Claro. Es una pena porque nosotros venimos a Cartagena a pasear, a disfrutar, como vacaciones, y no, es una estafa que no nos gusta para nada. Como lo denuncian ellos, tuvieron que pagar en total 7 millones de pesos por dos limonadas. Las autoridades han señalado que ya se encuentran al frente de este caso para tratar de establecer dónde se encuentran los responsables de este hecho. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1C. Muchas gracias, Tatiana. La empresa Aire develó un nuevo sistema de fraude al servicio de energía eléctrica en Soledad Atlántico. Vendían lotes con luz gratis. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Esta nueva modalidad de robo de energía fue detectada por la empresa Aire después de conocer la existencia de organizaciones dedicadas a la venta clandestina de lotes robados. Además de este acto irregular, también se estaba dando la conexión ilegal del servicio de energía. El operativo contra el robo de energía eléctrica fue realizado por parte de la empresa Aire en inmediaciones de la avenida Circunvalar, en jurisdicción del municipio de Soledad. El procedimiento se llevó a cabo con personal técnico de Aire, que detectó viviendas y bodegas conectadas a un transformador que fue instalado de manera ilegal y sin autorización de la compañía. En esta ocasión pudimos establecer
que se están vendiendo lotes con luz aparentemente gratuita, producto de una conexión que se hacía en un circuito subnormal en inmediaciones de la circunvalar cerca a ríos de agua viva. El control del fraude es un asunto de todos, de la empresa, para adelantar operativos técnicos que permitan establecer la existencia de la defraudación de fluido. En este caso, se encontró que no solamente se había instalado un transformador ilegalmente, sino que también habían redes eléctricas para llevar energía hasta las viviendas. Esto es un caso increíble que afecta a la calidad del servicio y que de manera indirecta afecta también a los usuarios, especialmente aquellos usuarios que fueron engañados con esta venta de lotes con energía gratuita. La empresa está adelantando acciones contundentes para que este caso sea un caso que se lleve rápidamente en los juzgados y se puedan imponer las penas previstas en la ley. La empresa Aire hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos que afecta la prestación del servicio de energía. La afectación económica es de 18 millones de pesos mensuales, lo que representa una suma superior a los 200 millones de pesos al año, razón por la cual todas estas pruebas se pondrán en conocimiento de las autoridades para que actúen de manera contundente en este caso. A la fecha, la empresa Aire y la Fiscalía adelantan cerca de 550 investigaciones penales por hurto y defraudación de fluidos. Pese a que no se reportaron capturas en este procedimiento de la Fiscalía y la empresa Aire, se informó que ya son más de 130 las personas capturadas por el delito de defraudación de energía en lo que va corrido del presente año. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Estados Unidos y sus aliados comunicaron que el impacto potencialmente debilitador en la defensa de Ucrania podría llevarlos a una derrota en la guerra con Rusia. Funcionarios occidentales advierten que Ucrania podría fracasar frente a Rusia si Estados Unidos y la Unión Europea no proporcionan más ayuda. La preocupación en este momento es el impacto en la actual contraofensiva ucraniana en el este y el sur del país, donde las fuerzas ucranianas han tenido dificultades para lograr avances por los bombardeos rusos que volvieron a intensificarse. Los ucranianos están heading right back into the fight. They'll face more shelling, more air attacks, more cold dark nights, and just over the last 24 to 48 hours we've seen additional airstrikes by Russia on critical infrastructure, and they'll face more death and destruction to their families and their homeland. They need our help, and they need it right now, not after the eggnog. En términos más generales, los funcionarios occidentales temen que la pérdida o el mayor retraso del apoyo estadounidense repercuta en la ayuda de sus aliados. El gobierno de Estados Unidos le pide a Israel enfocar los ataques en Hamás para minimizar las víctimas civiles en Gaza. Tras el encuentro entre el gobierno de Israel y Estados Unidos, en el que la defensa israelí dijo que no va a haber alto al fuego y la ofensiva durará meses, el consejero de Seguridad Nacional del país norteamericano, Jake Sullivan, ha afirmado que la ofensiva sobre Gaza va a pasar a ser una operación militar de gran intensidad y a gran escala, a una más focalizada en los líderes de Hamás, ya que las bajas civiles suman cerca de 19.000. Distinguishing between innocent Palestinian people on the one hand and Hamas on the other hand is not just a moral question, though it is a moral question because innocent people's lives should be sacred and protected. El ejército israelí ha intensificado los bombardeos y ataques sobre la ciudad de Jan Yunis, la segunda más grande de la franja. Además, anunciaron que han recuperado los cadáveres de 3 jóvenes, 2 soldados y un civil franco-israelí secuestrado en los ataques de Hamas del 7 de octubre. Un acto suicida en medio de una reunión dejó 26 personas heridas en Ucrania. En el Consejo Municipal de Keretskaya, un parlamentario ucraniano lanzó granadas, dejando 6 personas de las 26 presentes gravemente heridas. El hecho ocurrió mientras se llevaba a cabo un consejo con sus colegas. Hasta el momento se desconoce el estado del hombre que ocasionó las detonaciones.
Congreso de Perú elimina las elecciones primarias obligatorias en el país. Los parlamentarios aprobaron un dictamen para establecer cambios en la Ley de Organizaciones Políticas, norma que contempla la realización de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos a cargos públicos. En tal sentido, las elecciones primarias podrán realizarse en tres modalidades: la elección por afiliados y no afiliados, otra solo por afiliados y otra por delegados. La demanda mundial de carbón alcanzó 8.530 millones de toneladas este año, un récord histórico. Así lo dijo la Agencia Internacional de la Energía en un informe. Estas cifras superan el 2016 como el más cálido, según alertó el Observatorio Europeo Copernicus a principios de noviembre. La combustión de carbón es responsable en buena parte de las emisiones de dióxido de carbono, por lo que países participantes en la Conferencia del Clima de la ONU en Dubái se comprometieron a un abandono progresivo de las energías fósiles para mitigar el cambio climático. El Parlamento de Brasil restituyó un proyecto que otorga el derecho indígena a la tierra. Con esta decisión veta una ley aprobada en septiembre pasado que limita el derecho de los pueblos indígenas a las tierras que ocuparon históricamente y con ello instituyen el llamado marco temporal para la creación, reconocimiento y demarcación de territorios indígenas. César, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan Tú Tienes la Sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!